Hello, hello. Hola, 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 hola. Buenas noches. Hello, hello. Hello. Hey, good evening. Good evening. How Good are you today? evening. Good evening. How are you today? Very good, excellent. Very good. Eating salad, you said. Yes. Excellent. Excellent. Oh, very good, Sandra. What about you? How are you today? Happy. Happy. Okay, very good. Sandy? Fine, thanks. I'm fine, thanks. Okay, very good. How are you today, Martita? How do you feel? How do you feel today? ¿Cómo se siente? I'm fine. I'm fine. What about you, Laurita? How are you Perdón. today? Hello, how are you today? Very good. Very good. Okay. It's nice to see you again. How was your Saturday and Sunday? Selma, how are you? Nice to see you. Hi, Tania. teacher. Hi, good evening. Welcome, welcome, welcome. Thank Bienvenidos, bienvenidos a la clase. Melvin, por ahí está un chico, Melvin. Good evening. Ok, ¿cómo estamos con el midterm? ¿Pudieron realizar ya el midterm? Of course. Of course. Eso, claro que sí, por supuesto. ¿Y cómo lo sintieron? ¿Difícil? ¿Fácil? Difficult. Difficult. Sí. Easy. Difficult. Difficult. Para los que todavía no han terminado, aunque espero que ya lo hayan terminado, levanten la manita quien ya lo terminó. ¿El midterm? Ya lo terminamos. Todos. Ya lo Todos lo terminaron. Sí, Sí, porque era nos estaban obligatorio. diciendo. Era obligatorio. Esta teacher. No, no, Y teníamos que adelantar, yo no lo mencionaron. pongo como obligación, sino que es que usted tiene que haberlo terminado, ¿sí? ¿Todos lo terminaron? Levante la mano. ¿Todas y todos? Eso. ¿Quién no lo terminó? ¿Quién se sacó mala nota en el midterm? No, ¿verdad? Pudieron ver de que los ejercicios son bastante sencillos. Es lo que hemos estado viendo todos estos días, ¿verdad? Por eso se Sí. llama midterm, porque estamos a la mitad del curso, ¿verdad? Y se llama midterm por esa razón. Entonces, usted ahí pudo haber visto todas las cosas que hemos estado viendo, ya sea gramática, vocabulario, etcétera, lo que hemos estado viendo hasta este día. Bueno, no, hasta el día viernes, no, jueves, hasta el día jueves. Entonces, eso es lo que pudieron encontrar en el midterm y tuvieron que haberlo sentido bien facilito. Y si no, vamos a tratar de resolver algunos ejercicios ahora, quizá no todos, sino que quizá dos de cada parte. Dos de cada parte. Vamos a ver. Para luego pasarnos a la lección número cuatro, porque es la que corresponde para esta semana. Lección número cuatro. Así que vamos a ir al midterm primero, a revisar algunas cositas, no todo, ¿verdad? ¿Algo? Teacher, disculpe. Yes. Fíjese que en mi caso yo tuve un problema con una lección. ¿O cuál? Un ejemplo, la verdad fue una que vimos bien tiempo atrás. El detalle fue que hicimos la práctica en la clase y luego yo la iba a realizar en mi tiempo libre. Pero si mal no recuerdo, era la 3.1 de la sección 3. Por alguna razón, es la única que no me aparece el audio para escucharlo y obviamente corregirlo, ¿verdad? Me dice, pero no está en el midterm, está fuera, de No, 3.1, me está en dice. la sección 3. Ah, en la sección Está en la 3. sección 3, la opción 3.4. Sección 3, Por 3.4. alguna razón a mí no me aparecía el audio y la primera vez que entré sí lo Y después ya escuché, no. pero luego no me aparecía. Ok, vamos Con los a. demás no tengo problema, pero este es el único que no apareció.
Vamos a verificar. Y si es posible, le voy a colocar ahí el audio para que se pueda realizar estos ejercicios, los que le hacen falta, ¿verdad? Está cargando ahorita. ¿Las demás bueno, no tienen ninguna duda? No, yo menciono que en todo caso, si se corrige lo del audio, pues no hay ningún problema y yo corrijo las que Es que no soy yo la que hago la plataforma, fíjese. Okay. Yo solo soy encargada de las clases, las plataformas las manejan otros encargados. Entonces no sé cómo lo hacen. Ajá, entonces aquí en lo que le, esa 3.4 me dijo, ¿verdad? Sí. En lo que le puedo ayudar es que yo le coloque listening y usted realice el ejercicio ahorita. Pero ese 3.4 no es de listening. ¿Será que es otra? Creo, si mal no recuerdo, es esa la que está en pantalla. Si gusta, déjeme y verifico ingresando ahí desde mi... su plataforma, pero esta no tiene sí. listening. Vamos a verificar. Para mientras ella verifica, ¿los demás no tienen alguna duda sobre el midterm? ¿No? ¿No le salió correcto? Yo lo hice, me salió correcto todo. ¿Todo le salió correcto? Sí. La felicito, Dalila. Muy bien. ¿Sintió fácil el listening? El midterm. ¿O estaba solo difícil? Como una sección nomás estaba un poco complicada, pero además todo fácil porque okay. solo como 3 o 4 trae cada parte. Sí, sí, bien cortito, correcto. Bien pequeñito, sí. Hola, Sandri. Comparto lo que menciona la compañera. Ajá, ah, ok. Lo sintió bastante fácil. El midterm. Sí, solo fue una parte la que más costó. Ah, la que más costó. Vamos a ver qué parte será, a ver si la recuerdan. Vamos a irnos al midterm. Donde aparecía, creo, en mi caso, lo que me costó fue la opción donde aparecía lo del verbo to be, pero estar, pero la última pregunta me costó identificarlo. Las primeras no, pero la última sí. Ajá, ok. En esta parte no tuvieron problema, creo yo, ¿verdad? Listening. Donde usted iba no. Bueno, ahí en el audio deletrean el nombre, ¿verdad? El nombre. Y usted va a ir viendo cuál es el que han deletreado, ¿verdad? Claro. ¿No hubo problema acá? No. ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Todo bien? No. Eso está fácil. Ahí solo son 3, como dijo ella, ¿verdad? Y luego acá dice complete the conversation. Complete the conversation. Aquí usted la iba a completar usando, ¿qué? Los possessives, que es de los primeritos temas que vimos. Miren, usando los possessive pronouns. Completa la conversación, dice. For example, number one, what's the number one? My, ¿verdad? Permítame que mi teclado desconfigurado, de nuevo. My name is Jennifer Miller, ¿sí? Acá si usted le colocaba con minúscula, probablemente le salía incorrecta. Number two, Jennifer is in plural, dice aquí, plural. Disculpe, teacher. Yes. Son los posesivos. Fíjese que allí, la primera respuesta de que es my. Yes. Lo pongo así como usted lo ha escrito ahí. Ajá. Y siempre me parece mal la fiesta. No sé cómo ponerlo, porque lo puse minúscula, mayúscula, y siempre me parece mal. Siempre le aparece mal. Es otra opción, teacher. Es que son los posesivos lo que se... Oh, no. Entonces, caso se pone hair. Ajá. Lo que pasa aquí no se está presentando la persona, sino que está presentando a Matt, ¿verdad? Yeah. A Matt, ¿ve? Matt. Matt está presentando a Tony. Matt dice, Tony, this is my friend. Está presentando a alguien más que es su amigo. ¿Y cuál será su amigo? Su nombre es, pero no es varón. Es el nombre de una chica. Su nombre, ¿verdad? Ok, very good. Tenemos que leer bien lo que dice alrededor. Her, mire. Yes. Sergio es el que preguntó, ¿verdad? Her name is Jennifer Miller. ¿Estaba hablando? Sí, pero ya le había puesto así también y me parecía mal. Le parecía mal.
¿Y ahorita cómo le parece? Me quiero ver. Sí, ya me parece bien. Parece ser que quizás le había puesto en minúscula. Quizás. Ajá, probablemente. Porque ya había intentado ponerlo así y me parecía mala. Ah, sí, quizás fue algún errorcito. Es que a veces se buguea también el sistema. Y hay que borrarlo. Hay que borrarlo, ajá, exacto. Y volverlo a cargar. Exacto. Sí, sí, sí. Ah, ya le van hallando las mañas a la plataforma. Yes, yes. Eso es lo que pasa. Y luego dice, Jennifer is in English class. Our. Ajá, porque es plural, ¿verdad? Está en nuestra clase, Jennifer, bien popular, Jennifer. In our class. ¿Y Tony? ¿Qué dice Tony? What's your last name again? Jennifer. It's Miller. Your. What's pronunciation your last name? Is your. Mm-hmm. Mira. Very good. Very good. Very good. Sergio, entonces usted no había completado la plataforma, Sergio. ¿Cómo has hablado esa que me parecía mala? Pero miren, you have the chance to change the answer, the correct answer. Right now you can write the correct answer, okay? Complete the conversation. This is the next part. Fill in the blanks with the correct form of be, the verb be. You already know what's the verb be. Excuse me. What? You, Mrs. Brown? It's a question with the verb be. You have to start with are. Are you Miss Brown? Miss Brown? Mm-hmm. Yes. Mm-hmm. No, I'm not. Look at this. Are. It's with lowercase. Are you? Are you Miss Brown? Yes. But this is with lowercase, no capital letter. No es mayúscula. Lowercase. ¿Por qué? Yeah. Because there is a comma, it's not a period. Okay, now letter B. Mayúscula. No, I'm not. No. No, I am not. No, I am not. It's correct. No, I'm not. No, I am. I am or am not? Let me check. No, I am not. Yo puse am not. Okay. Sometimes, a veces se va a aceptar la contraction y la forma larga. De las dos formas se las puede aceptar, ¿verdad? Mm-hmm. Vaya, pero hay ocasiones en que no. Entonces, si no la acepta de una manera, utilice la otra, ¿verdad? Vaya, okay. Seguimos. Mm-hmm. Luego dice letter B. What's the letter B? His over. His. His contraction. His. Is this? His. No, me la pone como mala. She is separado. En contracción. Over there. My name is Nicole Parker. He is or she is? She is. She. Ella. It's she. It's with capital letter or lowercase? Mayúscula la puse. She is. Capital letter. Let me check. Hello. Yes. She is over there. ¿Por qué se refirió a she? Porque aquí le da el complemento. Lo demás dice, my name is Nicole Parker. It's talking about Nicole Parker. Oh, I'm sorry. Well, what? Is it contraction? Contratado. Yo no puse contratado. It's okay. Nice to meet you. It's nice to meet you. Nice to meet you too. ¿Se acuerdan? It's nice to meet you. It's nice to meet you too. Solo que ahora no sean la mano, sean los puños. Okay? ¿Ok? Ahora sí ya no les cuesta esto del it's nice to meet you, ¿verdad? ¿Se acuerdan el primer día de clases? No sabían qué significaba, ni cómo se escribía, ni cómo se comía. Ahora sí, por lo menos ya... Ustedes vieron su avance, ¿verdad?
y lo hacen rápido. Y lo sintieron facilito. Me gustó escuchar que lo sintieron facilito. Vale, seguimos. Check the correct response. Goodbye. Have a nice day. Thank you. Thank you. Thank you. You too. You too. Thank you. You too. This is the answer when I say, for example, to you, goodbye, have a nice day. What do you have to say? Thank you. Thanks, you too. Or thank you very much. Or thanks, you too. Okay? Next. See you later. Okay. Bye-bye. Okay, bye-bye. No se vayan a desconectar. Todavía no los estoy despidiendo, estoy leyendo. Ok. Hi, how are you? Not bad. Thanks. ¿Por qué no puede ser esta? Good night. Se está despidiendo. Buenas noches. Está preguntando. Very good. Not bad, thanks. Una pregunta. Yes. Ese not bad, ¿cómo se traduce? ¿O qué significa? Nada mal, gracias. ¿Verdad? Normal. Diga, nada mal. Ah. Ajá, not bad. Es como, aquí, pasándola, ni modo. Pero no es como que diga, I'm okay, I'm happy. What else? I'm o great. También se podrá decir very good. Very good. Pero aquí dicen not bad. Así como nada mal. No están ni tan bien ni tan mal. Sí, solamente que para eso también está el so-so, más o menos, ¿verdad? So-so. Pero aquí es not bad. No tan mal. Es como una persona aburrida. No tan mal. No, hay que decir claro, ¿verdad? ¿Cómo nos sentimos? ¿Bien o mal? ¿Tristes? ¿Alegres? ¿Enfermos? ¿Con salud? ¿Verdad? O una o la otra cosa, pero es así como que, ¿verdad? Good evening, Beth. Hello. How are you? Mr. Smith. No, this is Smith. Okay. Smith. Uh-huh. Great job. Great job. Ojalá que ya la hayan hecho y no estén copiando de la teacher. Of course. Nos estaban llamando. ¿Que están ahí calladitos? Sí, nos mandaron calladitos. Un mensaje en WhatsApp diciendo que deberíamos completar antes de que acabara la semana 2. Sí. Yo les dije. Bueno, yo fui la que les envié, ¿no se acuerdan? Yes. Sí, pero a mí otro... Ahí no sé cómo dice que ya el muchacho en WhatsApp. Ah, vaya, ya lo vamos a regañar. Que ¿por qué les anda poniendo estrés? Le vamos a decir. Aquí sí. Los alumnos están muy molestos porque les toda la semana escribe, dice que se llama Andy Ramos. Ah, toda la semana escribe Andy Ramos. Sí. Yo no lo he visto. A mí siempre. Todas las semanas me mandan un mensaje que debo ver. Ay, Dalila, todas las semanas me mandan mensaje. Sí, la primera semana me dijo que debería completar la sección 1 y 2. Sí, pero solo a Dalila, ¿verdad? Los demás no les ha escrito ese chico. Sí. Ese chico misterioso. Mire, aquí, ¿quién es Mónica? Está aquí Mónica. Yes. Ah, Mónica dice, ¿el mismo qué, Mónica? No sé qué estaba preguntando aquí en WhatsApp. ¿Será siempre el mismo? No. Es que pregunté por el link, pero sí, me di cuenta que era el mismo. Sí, no, el link. No lo vamos a cambiar. Siempre es el mismo, ¿ok? Vaya, entonces le escribió ese chico, pues, ajá. A casi todas. Sí, levante la mano a quienes le escribió ese chico. Porque a mí no me escribe, fíjese, lo voy a regañar. No sé quién es. Ah, vaya, solo a tres participantes les escribe ese chico.
No, miren, cuando les escriban así es porque a usted le hace falta algo. Si a ustedes no les escriben es porque están bien, ¿sí? Entonces hay que tratar de ir al día siempre para que ese chico no les esté mandando mensajes en la madrugada. No, ¿verdad? No, en la madrugada. Ahí las chicas estaban quejándole, vamos a decir. No, no sé quién es. A mí me lo mandó, pero ya completé. Ah, ya completó. Usted no, solo ya lo tenía completo. Ya lo tengo todo completo. Ajá, vaya, sí le pueden contestar. Gracias, ya lo tenemos completo. Ya nos adelantamos. Con la teacher Mali somos los mejores alumnos, dígales. En verdad yo no conozco todos los que están detrás de todo. Fíjense, ¿sabían ustedes eso? No los conozco yo tampoco, solo sé que están siempre a la orden para ayudarles, ¿verdad? Y pues cuando no estén al día, les van a sugerir, ¿verdad? Amablemente que puedan ponerse al día. Así que vamos a ver, complete the questions and answer correctly. What are qué? This. This or this? Not this. This or this? This. This? This is this. Y ese es this. 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 ¿Por qué? Porque es plural. Muy bien. Porque es plural. 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 Okay. Letter B. There. Their earrings. Esos son. Their earrings. ¿Qué son earrings, chicas? Arito. Ustedes los usan mucho. La teacher también. Aritos. Arito. Earrings. ¿Verdad? Levante la mano a quien le gustan los aritos. Ah, pues, juguemos amiga secreta. Y nos mandamos regalitos de aritos. Ok, next. Your sunglasses. ¿Qué son sunglasses? Ya lo vimos. Anteojos. Ajá. ¿Lentes? Ajá, entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Is this es correcta? ¿Is this your sunglasses? No. Ah, ¿por qué no? Porque son dos. Es que primero tiene que ir en plurales. Plural. No, primero, y tiene que ir el verbo to be, si te pregunto. Sí, aquí también va el verbo to be primero. Pero ahí es singular. Solo que este es plural. Singular. Ajá, plural es la respuesta. ¿Por qué? Pero teacher, si no dice dos sunglasses, no, pero la palabra sunglasses les dije que es plural, ¿verdad? Yeah. Siguiente. Yeah. No, ay, no seleccioné aquí. Are these, entonces era, ¿verdad? Are these your sunglasses? Repeat, are these your sunglasses? Are these your sunglasses? No, no, ¿qué? No, they are not. No, they are not. They are not. Is a notebook? ¿Es este un cuaderno, creo? ¿Es este un cuaderno? Muy bien. ¿Es este un cuaderno? This es cuando lo tiene cerca, ¿verdad? Is this a notebook? Y usted lo está tocando. Pero si estuviera lejos, ¿cómo lo diría? Is that... No. Very good. Very good. Is that your notebook? Okay. Very good. Ay, ya ven que han aprendido. Los felicito. Vale, vamos a ver. Not. It isn't. It's. ¿Por qué no puede ser A? Porque comienza con vocal. Porque comienza con vocal. Miren, lo voy a llevar a una clase así para que vean los jefes cómo ustedes han aprendido tanto. No los conozco. It's what? Address book, ¿verdad? Address book. And, tiene que ser and, ¿verdad? Y a y and significa lo mismo o algo diferente. Lo mismo. Wow, me encanta escucharlas tan seguras, pero solo las chicas. Y chicos, los chicos no han aprendido, creo yo. Solo Arielito está ahí bien sonriente. Y de ahí, Manuel, en lo oscuro, no lo veo.
¿Qué más? Manuel, no lo veo. Don Sergio está ahí jugando video games. No, ¿verdad? No, ahí está prestando atención. Y el chico Kenneth, que solo vemos la foto todos los días. Melvin también, solo su foto, Melvin. Salvador también, solo la fotito ahí, todo futbolista. Todo en forma. Y ya me empezó a picar la nariz. Yo creo que el brillo de la pantalla es lo que hace que me... de alergia. Es alérgico, alérgica a nosotros. Ay, no. Vaya, no, yo creo que es porque no encienden las cámaras y que me da picazón en la nariz. Es de nervios. Los chicos, es de nervios, sí. Mire, por ahí la vimos bien guapa, Michelita. ¿A dónde? Por ahí andaba en unos arbolitos, en un bosquecito. Ah, la foto de perfil. Ah, ¿verdad? Thank you, teacher. Bien bonita. Creí que era más bajita y en la foto se ve alta. En la foto, no se ve engañada. Ok. Not, it isn't, it's an address book. ¿Por qué no puede ser that? ¿Por qué no puede ser that? ¿Qué no, significa that? El hola. El hola. Muy bien. El hola. Y no puede decir, no, no es. Es el libro de dirección. O la libro de dirección. No, es una. Una. Address, it's an address book. Un libro de direcciones. Muy bien. Los chicos, los varones, creo que ahorita están haciéndolo, ¿verdad, chicos? No. ¿No? ¿Ya lo tienen hecho? Sí. No lo voy a dejar que vean las respuestas. Y ahí el chico Manuel. ¿En qué anda, chico Manuel? Por acá, pendiente. Ah, vaya. ¿A dónde vive? Where do you live, Manuel? Chalchuapa. ¿A dónde? Chalchuapa. Chalchuapa. Sí, se notaba que es lejos, fíjense, no sé. Se ve como como el campo se ve. Ha de ser bien fresquito por su casa porque aquí está haciendo calor en la ciudad, ¿verdad, chicos? ¿Y la teacher dónde vive? Adivinen. Hace poco vine. En San Miguel. Hace poco llovió. Ah, ok. Really, teacher, en San Miguel. No, estoy molestando. No. Me muero del calor, chicos. Yeah. ¿Quién vive en San Miguel? No, ya he tenido alumnos que viven en San Miguel. Fíjense. Y yo vivo en Morazán. Yo. ¿Quién vive en San Miguel? Michelle. No, en Morazán. Ruth. Pero también es caliente. Ah, me imagino, sí. Ruth. ¿Quién es Ruth? Sí. Vamos a ver, ¿dónde está Ruthcita? Ruth. No la encuentro, Ruth. Levanta la mano, Ruth. Es que cuando levanta la mano aparece en pantalla. Ahí está. Usted de San Miguel, ahí está San Miguel, Ruth. Sí. Ay, miren. Miren, pues. ¿Y qué tal el calor? ¿Cómo está ahorita? Siempre caluroso. Igual o peor. No, siempre igual. Igual. En cambio, aquí está ahorita. Bueno, aquí se supone que debe ser un poquito más fresco, ¿eh? Pero está caliente. Ha estado bien caliente. O solo por mi casa, no, ¿verdad? Que es general. Nos vamos a derretir. Vaya. Wow, felicito a Ruth que vive en San Miguel. Sí, no, no cualquiera. En Morazán, dijo, ¿no? Morazán vive Michelle. Michelle. Morazán vive Michelle. Hay uno de San Miguel. Dice que cuando terminemos el curso vamos a ir a hacer una fiesta a esas casas. ¿Qué parece? Nomás sí. Ah, miren, ahí sí participaron los chicos, miren, rapidito. El río Torola. Río Torola. Yes. ¿Qué es eso? Existe, ¿verdad? Sí. Sí, hay un río que se llama Torola. Ah, ok. Qué rico los ríos. Oiga, Manuel, ya ve que ya se emocionó Manuel. ¿Qué dice ¿Qué Manuel? ¿Qué dices, compañero? Cerca de Villa Rosario. Sí. ¿Va a ir a, ¿qué? ¿Va a ir al, a qué? ¿A rezar cerca Rosario? Cerca de Villa Rosario, parece que dijo. Ah, sí, okay. Es que hace bastante tiempo.
Complete the conversation. Use the correct preposition. A ver si recuerdan cuáles son las prepositions. And, behind, between. ¿Qué se les viene a la mente cuando recuerdan las prepositions? Vamos a ver. ¿Qué se les viene a la mente? ¿Recuerdan esa clase? Nuestras mesas o nuestros cuartos, porque muy ahí bien practicamos. Muy bien. ¿Verdad que cada clase, con cada ejemplo, se les hace más fácil recordar? Sí, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. ¿Y si no vieran dibujitos? Se los olvida. Sería más difícil. Sería más difícil. Un poquito más complicado. ¿Y Martita? ¿Martita cómo sintió el examen? Martita se incorporó más tarde. Sí, porque se incorporó más tarde, ¿verdad? Ajá. Y ha estado viendo los videos en la playlist. Hay que ver las clases para que no se le olvide, ¿verdad? Las playlists. Por ratitos que tenga el tiempo libre. Ok, sí, bien difícil. Bien difícil. Look at the picture and complete the conversation. Vamos a ver, usando las prepositions. Where are the keys? They are on the briefcase. Repeat, briefcase. Briefcase. Okay. Entonces dijeron on the briefcase. Okay. Están con todo las chicas. Vamos a ver. Is the CD player behind the briefcase? No, it's next to the briefcase. Vamos a ver si está next to. The CD player is next to the briefcase. Ah, okay, yes. Next, where is the newspaper? Do you know what is a newspaper? It is under. This is the newspaper, el periódico. The newspaper is? Under the briefcase. Okay. The newspaper is under the briefcase. Entonces, ¿cuál es el briefcase? Este. El maletín. De los que usábamos en la época antigua, los que ya somos pasados de edad. Sí. ¿Ah? ¿Qué dijo Manuel? Que ya está viejita la teacher. Okay. No, no estoy joven. Very young. Ay, qué lindos. Están usando las palabras. Muy bien. Very young. No, I'm old. I'm old. I'm an old teacher. Okay. Are the books qué? Are the books in front of the CD player? Vamos a ver. Are the books in front of the CD player? Enfrente. In front of. Y como dice yes they are, tendría que haber buscado la respuesta yes they are, la correcta. A ver si es cierto. ¡Ey! ¡Muy bien! Los felicito. Ah, pues sí es cierto que ya lo hicieron. No me estaban mintiendo, ¿verdad? Que lo sintieron fácil. Solo los chicos no me contestaron y los veo ahí que no participan. Yo creo que ahorita lo están haciendo, chicos. Vamos a ver. Complete the conversation. Complete the conversation. Write the correct answer. Yes, we are. Hiroshi, are you and Michael from Japan? What's the answer? We are. Why are? Because I'm talking about we. Hiroshi and Michael. Are you from Tokyo? No. No, we are. We are.
We're not. Está preguntando a una persona, ¿verdad? Are you from Tokyo? No. ¿Qué? Ah, pero dice plural. Aquí está, ¿ves? Plural. Está preguntando por algo con el amigo. Ajá. Te voy a después. Entonces, ¿cómo dice? No. We're not. Tengo la We are not. Solo we are porque el not ya está acá. La última. We are from Kyoto. Muy bien. Este es we are porque no es pregunta. Si fuera pregunta dijera are we. Y la última, miren qué fácil. La pregunta se comienza con el pronombre. La pregunta se comienza con el verbo to be. El pronombre va después. Mira. Right. Complete the conversation with WH questions. Ah, el último tema que vimos. Look, dice en la conversation one. ¿Qué pasa? ¿Cuál pregunta es? What's that? Pero dice, oh, he's a student. Who's that? ¿Por qué no puede ser what? What's his name? Preguntando qué y ahorita se refiere a una persona, entonces sería quién. ¿Y where is he from? What's the meaning of where is he from? Laurita. ¿Dónde? Laurita Molina, what is the meaning of where is he from? ¿De dónde eres? ¿De dónde es? Ah. ¿Laurita Molina? Desapareció. No la entendí, teacher. What is the meaning of where is he from? ¿Qué significa where is he from? ¿De dónde es? Muy bien. ¿De dónde es? Where is he from? ¿Esa es la respuesta acá? No, ¿verdad? No. Who's that? Es la respuesta. Who's that? Who's that? ¿Y cuál es la respuesta, Laura? Oh, he's a student. Ok, número dos, Laura. Es, what's his name? What's his name? I think his name is Chinku. Ok, very good. La última, Martita. Chinku. Chinku. Where's he from? Y le responde, he's from China. ¿Cuál tendría que ser la pregunta? Where's he from? ¿De dónde es él? Where is he from? Y si es ella, where is she from? Solo le cambian acá. Where's she from? From China. Muy bien. Así lo tenía Martita Elizabeth. Sí. Esto. Sí lo tenía. Te costó, ¿verdad? Me imagino. Sí. Es lo mismo cuando uno está desde el principio en unas clases, ¿verdad? Cuando uno se atrasa procura, más. Sí, se atrasa. Lo va entendiendo y el estrés le hace que entienda menos. ¿Verdad? Sí. Ya me pasó eso en estos días. ¿Cómo ir al día uno? Ir al día, sí. Ir al día. Vamos a ver. La parte 4. Ahora sí vamos al nuevo tema. Miren, de aquí en adelante vamos a aprender a hablar sobre la ropa. ¿Pueden ver el video? Colores. Los colores. Yes. Si ustedes ya se adelantaron a ver este video, muy bien, no hay problema. Si le está fallando el internet, dice, no hay problema. Ahí después mira la playlist, Sarita, Saraí. Vale, les voy a compartir sonido porque vamos a escuchar el video. Hi everyone. In this class you'll learn clothes vocabulary, particularly clothes which you wear for work and for leisure. Okay. Vale. Aquí podemos ver la ropa que se usa para chicos y chicas. ¿Ok? Formal e informal. Vaya. Clothes for work. La ropa de trabajo. Y clothes for leisure. Leisure. What's the meaning of leisure? Leisure. What's casual. The meaning? Ajá, casual. Ok. Para el día a día. Leisure. Ok.
¿Usted, usted se vistiera así como anda ella ahorita? No. No. ¿Por qué? No. ¿Por qué? Nos morimos de calor, ¿verdad? Solo de imaginarme ya me dio calor. Para ir al hospital. Para ir al hospital, cabal. Pero para andar así en la casa ahorita, híjole. Nos morimos, no para dar ahí algo. Vaya, entonces, vamos a repetir. Shirt. Shirt. La que lleva, es la que lleva por dentro, es la blanca. Tie. Tie. This is the tie. Corbata. Okay. Do you have a tie? No. No. Mm-hmm. No. And the boys, do you have a tie? No. No. Okay. No, Sandra, do you have a question? Excuse me? Do you have a question? ¿Tiene una pregunta? Not. Ay, excuse me. Ya quito la... La manita. La manita. Laurita. Tómese un cafecito. Le gusta bien el cafecito, callada está Laurita. No, es que Laurita anda cansadita hoy. Ay, sí, está bien callada. Fuimos a hacer unos mandados con Laurita y nos tocó pesado. ¿Verdad, Laurita? Sí. Hemos andado escalando la montaña. Bye. Ahora, vamos a ver. Tie. Los chicos dijeron que no tienen tie. Nunca se visten así como formales para ir a alguna boda. No, los chicos. No. You wear a tie. When you go to a wedding party, you wear a tie. Okay, belt. Belt, sí tienen, ¿verdad? Belt. Repeat. Belt. Belt. Yes. Belt. ¿Y las chicas? Belt. Do you have a belt? Yes. 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 No. Yes. Okay, belt. Jacket. Jacket. Do you have a jacket? Jacket. Yes. Yeah. Okay. Yes, I have. You have a jacket. Okay. Yes. Pants. Estos son pants, los de que son formales. Son pants. Nosotros pants les decimos a los de trotar, a los de física, pants. Pero en inglés los pants son los pantalones formales. Pants. Los de tela. Coat. Miren, this is a toe. A coat. A coat. A coat, yes. Shoes. Shoes. For the girl, blouse. Blouse. ¿Le gusta cómo anda vestida ella? No. Yes. Yes. Sí. Teacher, disculpe. Yes. Yo. ¿Qué significa blouse? Blouse, blusa. 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 La blusa, la que lleva por dentro. Miren qué bonita es, green. Bien elegante la chica. Scarf. Scarf. Do you wear a scarf? Pañuelo. Es una bufanda. Así como un paño. No, pañuelo no es scarf, es bufanda. Skirt. This is the skirt. Skirt. Y las girls, do you wear skirts? Yes. 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 Mini skirts. Dicen las chicas. I like. I like. Do you like skirts? Yes, I like. Yes, I like. Más fresco, no like. Andar con fan. What do you prefer? Skirts or shorts? Shorts. Okay. ¿Quiénes de aquí están solteras? Levanten la mano las solteras. Nadie. Nadie soltera. Ah, Monica. Solo Mónica. Yo también. Dalila. Yo también, dice Dalila, rápido. Yo también. Y Tatiana. Y Michelle. Ay, ya salieron siete. Ay, miren. ¿Y varones no hay solteros aquí? ¿Quiénes son solteros? Kenneth. El famoso Kenneth es soltero, ¿verdad, Kenneth? Respondió nervioso. Ah. Le están puyando las costillas, Kenneth. ¿Emmanuel? Hay bastantes chicos, pero no. Ay, ¿sabes, Sergio? ¿Quién más es soltero? Dijo, no vi la manita en la otra. Vane también es solterita.
¿Por qué está preguntando eso, teacher? No, de repente se me ocurrió. Solo por saber. Los iba a molestar, pero mejor ya no. Ok, sí. Hagamos una fiesta de solteros. Oigan, ahí sí participan los varones, miren. Si yo les pregunto en inglés las cosas, nada, ahí están callados. Para inventar fiestas sí son los primeritos, ¿verdad? Vaya, ¿y a dónde va a ser la fiesta? Pues, ¿quién que habló? En su casa. Que sea en su casa, Ticha. ¡Óigalo! Vaya, pues venga a mi casa, aquí no van a caber, es un apartment, child living in an apartment. Solo van a caber 3 personas. Les voy a dar tarjetas VIP. Selma no es soltera, ¿verdad? Selma no. Yo vi que tenía la mano levantada. Ah, pues Selmita no la vamos a tener, ni a Sandra la vamos a tener aquí. ¿Cómo no? ¿Es soltera, Sandra? Soltera. Ah, vaya. Oigan, chicos, es soltera Sandrita. Vaya. Seguimos. Ahí todos empezaron a levantar la mano, ya, miren. Sí, vaya, seguimos. ¿Y qué tiene que ver ese tema con la ropa? No, es que porque así van a ir a la fiesta vestidos de skirt, los solteros. Fiesta de los solteros. Van a ir con skirt, las chicas, y los chicos con tie. Miren, yo les hago una historia de las cosas porque después cuando les pregunto así sí se les queda. Les voy a decir, ajá, ¿cómo iban a ir vestidos a la fiesta? Y los chicos van a decir, con una tie. Y las chicas con skirt, ¿verdad? Así les voy a hacer la pregunta. Cabal. Dress. Ah, con dress, quiere ir ella, con un vestidito. Miren, dress. Esto se llama dress. Repeat. Dress. Y Laurita no es soltera. No, Laurita la vi chineando una foto. Laurita, y si usted fuera a la fiesta, ¿cómo iría? ¿Con skirt y blouse o con dress? Depende de qué. De cómo sería la fiesta. Pero vaya. me gusta ir más relajada. ¿Y cuál prefiere? ¿Cuál es más relajado para usted? En tenis. Y jeans, ok. Mire, Sandra, no, Sandra quiere ir en dress, dijo ella. Hay de todo tipo de vestidos, t-shirt. Sí, es una fiesta. Bien bonito los vestidos. Si es una fiesta elegante, sí, me pondría vestido. No, pero hay vestidos pequeños así, frescos, bien bonitos, pequeñitos, ¿verdad? Y Selma, ¿cómo haría una fiesta? Quizás en jeans. En jeans. Ajá. Así le veo el estilo, sí. Fíjense que así se pueden observar bien, ¿verdad? Cómo son sus estilos. Ajá, entonces acá está la otra parte, mira. Ah, bueno, el raincoat nos faltaba por estudiar. ¿El raincoat es un qué? Un abrigo. ¿Es un abrigo de qué? De lluvia, para la lluvia, el raincoat. Repeat, raincoat. Raincoat. Ajá, es para, especial para la lluvia. Y dijimos que scarf es... Scarf. Es bufanda. Bufanda. Pero repitamos, blouse. Blouse. Scarf. Scarf. Skirt. Dress. ¿Y esto qué es? High heels. Repeat, high heels. High heels. High heels. High heels. High heels. High heels. Y aquí esta chica anda con hat. Pero ese es como hat. Gorro, no sombrero. El hat es un gorro. El sombrero se hat. Dice, no, hat. Es lo mismo, hat. Hat, hat, hat. Okay. Sí. Hat. Es lo mismo. Como gorra. Gorra no, gorra se dice cap, con C-A-P. Cap. Aquí está, ¿ves? Hat. Cap. Y aquí un sweater. 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 Repeat, sweater. 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 Gloves. Gloves. Gloves son guantes. Gloves. Jeans. 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 Boots. No boots. 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 Boots.
Shorts. 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 Tops son los calcetines. Socks. Sneakers. Sneakers no son los chocolates. Los sneakers son los zapatos así, como es, de payaso, ¿no? Como los All-Star. Sneakers. Son los tenis. Sneakers. Sneakers. Y esta es una t-shirt. No es lo mismo una blouse que una t-shirt. T-shirt. No es lo mismo una shirt. Miren acá. Shirt. Es como una playera, ¿verdad? La t-shirt es camiseta. La shirt es camisa de vestir formal y la blouse es una blusa. La t-shirt es camiseta. Cap. Ahí está la cap. Shorts, socks, sneakers. Y acá están las pajamas. Repeat. Pajamas. Pajamas. Swimsuit. Pajamas. Swimsuit. Swimsuit. Este es swimsuit for girls, swimsuit for boys. ¿Ok? Swimsuit. Oh. Swimsuit. Sí, traje de baño. Swimsuit for girls, swimsuit for boys. Ok. Bye. Ahora, usted va a describir en su cuaderno lo que estábamos hablando al inicio sobre la fiesta. Va a escribir cómo iría usted vestido desde la cabeza hasta los pies, ¿verdad? A una fiesta. Aquí olvidaron colocar sandals, que son las sandalias, ¿verdad? Si usted quiere wear, if you want to wear sandals, you use sandals. Ok, coloque ahí, escriba en su cuaderno y dibújelo. De esa manera se queda más. Dibuje cómo iría vestido y colóquele los nombres. A una fiesta, digamos que hacemos una fiesta de despedida, ¿en dónde? Bueno, sería una fiesta como un tipo cóctel. ¿Y qué más? Como tipo graduación. Así que escriban cómo irían vestidos a esa fiesta tipo de graduación. Screen the clothes which are on the image towards the left. Está interesante la movie. ¿Qué dice? ¿De qué es eso? ¿Cómo diría vestido una fiesta? Have you finished? Yes. Okay, very good.
Vamos a ver, vamos a ver. ¿Quién quiere iniciar? Una fiesta, ¿de qué digo? De graduación. Sí. Muy bien, ¿no? Graduación. ¿Quién está hablando? Es mi hijo. Ah, yo creí que era el participante. ¿Hijo de quién? ¿De Martita? Ajá. Ah, ok. Ya lo iba a regañar. También. Miren, ya lo iba a regañar. Yo dije, creo que él es Kenneth. No está prestando atención, le iba a decir. Pobre Kenneth. Siempre lo molestamos, vea, Kennethcito. Por callado. No, porque no enciende la camarita y no dice nada. Mira, pues, nadita, nadita. Yo creo que no está ahí. Ah, como no, ahí está. Mire, se está riendo. Lo había confundido, mire que necesito. Y ya lo iba a regañar, mire que necesito. Pobrecito Kenneth. A veces, mire, a veces todas estas chicas le hacen bullying al pobre Kenneth. Pobre Kenneth. No le gusta que lo vean. No le gusta que lo vean. Desde que ha iniciado el curso tiene solo una fotito. Y no la enciende la cámara. A Melvin sí tampoco recuerdo haberlo visto, Melvin. Pero sí ya la ha encendido, ¿verdad, Melvin? Y para poner, yo iría. I will go. I will go. Eso no lo hemos visto, ¿verdad? Pero se dice I will go. Lo voy a colocar en el chat. Yo voy a ir. I will go. Y con se dice with. Con. Vamos a ver, la que vaya más presentable y bonita va a ser la reina de la fiesta. Ah. Vamos a ver quién va a ser la reina de la fiesta. O el rey. La reina y el rey. Ariel, Ariel lo veo que está bien afanado ahí escribiendo, que va a ir de corbata, de saco, de todo va a llevar, dice. Hasta un peinado, dice. Va a ir al salón. Ya lo sonrojé, Arielito. Le dio pena. Have you finished? Yes. Ok, Sandra dice que quiere comenzar. Dice, está emocionada también, Sandrita. Ok, Sandra. Está emocionada. Pues podemos hacer el intento. Claro que sí. No se pierde claro nada. No, al contrario, cuando participamos se nos quedan más las cosas, ¿verdad? Good job. ¿Cómo va a ir vestida, Sandrita? Ok, sería I will dress. I will go with, bueno, pueden decirlo así también. Miren, I will wear, yo voy a usar, I will wear, voy a usar. ¿Va a usar qué? A dress, high heels. Ajá. Yes. Hair according to the type of dress. Okay. A dress and high heels. Yeah. Very good. Very good. Muy bien. Muy bien. What color of dress? A red dress. ¿Cómo se dice de preferencia? I would like, me gustaría, I would like. I would like. Or especially blue. Ah, okay. Color blue. Okay, very good. A blue dress. Very good. Long dress or short dress? Dress. Long or short? Pequeño o largo? Depende de la ocasión. Ah, depende de la ocasión. Ok, very good. Thank you, Sandrita. Ya ve que ya participó y lo hizo bien. Next. Next person. Dos más. Ahora un chico. Chicos. Le vamos a dar la oportunidad a un chico que se llama
Kenneth. Ya van las chicas, miren, ya van las chicas. Manuel. Manuel. Are you ready, Manuel? No está Manuel. Ya se fue para la fiesta, Manuel. Nos dejó aquí esperando. Todavía no empieza la fiesta, chicos. No se vayan ahí. Ariel, compártanos, Arielito, ¿cómo va a ir vestido a la fiesta? His dream. Ariel, your microphone. I will go costume. Ah? You hear me? Yes. You can hear me? Yes, okay. I will go costume, my tea, light blue tea. And white dress shirt. Oh, white dress. White dress shirt. Oh, dress. White t-shirt. T-shirt. No teacher. Yes. Teacher es maestro. T-shirt. Share. T-shirt. Ajá. Okay. Una white t-shirt y pants. Pants. So jeans. Color. No, jeans. Jeans color or black. Black jeans. Tiene que ser el color primero. Black jeans. Okay. Black jeans. Black jeans. No. Black jeans. No A. Black jeans. Black jeans. ¿Y de zapatos? ¿No va a ir con zapatos? ¿No va a llevar zapatos? Yes. Shoes. My shoes. Brown. Brown shoes. Brown shoes. Yes. Brown shoes. El color va primero. Brown shoes. Muy bien. Muy bien. Lo felicito, Ariel. Gracias por participar. Última persona. Michelita. Vamos a ver, Michelita. I will wear a red dress. A red dress, wow. Yes, and I will wear beige high heels. And high heels, very good, thank you. And we finish. Eso es todo. ¿Sintieron fácil o difícil esta clase? Easy. Easy. Ok, pues ahí es. Ay, ya no les compartí, pero bueno. Ahí en después de ese video, viendo sobre la ropa, está otro video, ¿verdad? Que habla de los colores y una conversación de los colores. It's a disaster, dice. A ver qué pasó. Es un desastre. Y luego de ese video está otro video y hasta después va el knowledge check. Pero el día de mañana vamos a estar viendo el tema 4.5, que es el video que está antes del knowledge check, ¿verdad? Y se llaman possessives. ¿Ya han oído los possessives? Possessives, ¿no? Ni idea de qué son possessives. Ok, pero el día de mañana vamos a estar hablando sobre los possessives, ¿sí? Y vamos a usar un poquito de estos de la ropa que vimos ahora. Ok, we finished the class. See you tomorrow. Buenas noches. See you tomorrow. Bye-bye. Cuídense mucho. Buenas noches. Good night. Bye-bye. See you later. Bye-bye. Tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye-bye.